Marcelo, huge congratulations on a brilliant performance. How well deserved was that from your team, and how impressed were you with those players out there today? ¿Qué tan merecido fue la victoria y qué tan impresionado estaba con los jugadores? Bueno, fue un partido muy parejo. It was a very even game. Un hermoso partido. A beautiful game. Típico de Premier League. Typical Premier League game. Creo que la diferencia está bien que haya estado a nuestro favor. I think the difference, it was good that it was in our favor. It was fine that it was Pero in our favor. El margen fue muy pequeño. But the margin was very close. Y fue un triunfo de los jugadores. It's a triumph for the players. Porque el esfuerzo que hicieron hoy fue conmovedor. Because the effort that they put in was moving. Y evidenciaron un deseo de ganar muy grande. And they put in evidence a desire to win that was very, very big. Tell us about the idea behind your players getting around the back of West Ham, using those channels numerous occasions today. Was that all the plan to begin with? Que cuéntanos sobre la idea de ir a la espalda del West Ham, que muchas veces fuimos a la espalda de ellos, a la espalda de los laterales, de los centrales. Bueno, nosotros teníamos la idea de que nos había faltado profundidad. We had the idea that we was lacking this in the last game. Y el tipo de partido que se dio. And the type of game that it was. Nos ofreció espacios para aprovechar en ese sentido. Offered us spaces to take advantage in that sense. Jack Harrison got the hat-trick, and the headlines will be about him today, but how important has Rafinha proved to be, and his future as well, because obviously there will be numerous links with him, perhaps interest from other clubs. Qué bueno, que Harrison muy importante con los goles, pero qué tan importante fue Rafinha con su actuación y que sobre su futuro, que muchos clubes van a estar interesados en él. Bueno, fue una actuación desequilibrante de Rafinha. It was a performance where he unbalanced. De un rendimiento muy alto. Very, very high performance. Y eso mejoró a James y a Harrison. And that improved James and Harrison. Porque le ofreció opciones de desequilibrio a partir de muy buenas habilitaciones de Rafinha de todo tipo. And it offered them the chance to unbalance given the type of balls that Rafinha was given to them. And his future at the club, I imagine, is paramount to Leeds. Que su futuro en el club, me imagino que es de la importancia más grande en el club. De que se quede, ¿no? Bueno, todavía falta media temporada, ¿no? We still have half a season left. On that subject, how important will the window prove to be? And will you be looking to the board to say, we need backups, especially today after losing two more to injury. Seguimos sobre el tema del mercado, qué tan importante va a ser ahora más, aún más con dos jugadores más lesionados. Sí, se complica porque vuelven jugadores, pero perdemos otros. It gets complicated because players come back and we lose others. Veremos cómo podemos resolverlo. We will see how we can solve it. With the next game on the horizon against Newcastle, are there players that are going to be coming back soon? Do you feel like you'll get a boost imminently? Que con el partido de Newcastle en mente, que si hay jugadores que posiblemente pueden regresar para ese partido, que van a aliviar un poquito. Bueno, Rodrigo volvió hoy y estaba que pase una semana más es muy bueno porque va a tomar forma competitiva. Rodrigo came back today and another week of training will help him to get back to his competitiveness. Y veremos si qué opciones tiene Bamford, que creo que va a tener opciones. And we'll see what options Bamford has. We think he could be an option. Pero también con mucho tiempo de inactividad. But also after a long period of inactivity. Y con menores posibilidades Shackleton y Tyler Roberts. And with slightly less chances Shackleton and Tyler Roberts. In terms of where you are now in the league, that's back-to-back wins for the first time this season and a 9-point cushion from the bottom three. How does that feel now?
que bueno, que es la primera vez que ganamos dos partidos consecutivos en la liga este año, que es 9 puntos por encima de los tres de abajo. ¿Qué tan bien se siente eso? Bueno, la liga siempre es prematuro hacer análisis en este momento. It's premature to make an analysis at this moment. Haber ganado dos partidos seguidos, claro que es un estímulo. To have won 2 games in a row, of course, is a stimulus. Pero hay que sostener el rendimiento en el tiempo. But we have to sustain the performances over time.